vamos a hacer es poner las fresas ya congeladas. Yo las congelé todo el día y como una media hora antes de empezar a hacer el helado las saqué del refrigerador y las vacié en la licuadora. Le puse media taza de crema de coco. Media taza de leche de almendras. Una tapita o cucharada de vainilla. Una cucharada de miel de maple. Una vez que está licuado te debe de quedar algo espesito. Si no es así, puedes ponerle un poco de más hielos y lo pones en tu topper y lo guardas en el refrigerador. Muchas veces cuando la fresa está muy congelada no necesitas guardarla y inmediatamente la puedes servir, pero en este caso quedó un poco aguadita, entonces hay que congelar. Aquí vamos a echar los plátanos congelados. Yo te recomiendo que los congeles completos o a la mitad, pero sin cáscara para que no te cueste trabajo. Una vez que viertas los plátanos, echas la media taza de crema de coco que te sobró. La tapita o cucharadita de vainilla. La cucharada de maple. La media taza de leche de almendras. Y por último, esto es opcional, lo que le quieras echar de chocolate. Yo en este caso le eché como 2 cucharadas de chocolate. Mi hijo lo echó así directo, pero en proporción serían 2 cucharadas de chocolate. Y se va todo a la licuadora y lo licuas hasta que quede totalmente sin grumos. Igual, si te queda muy espesito, puedes servir directamente o si no al congelador un rato para luego servir. Y pues sería todo, ya tendríamos nuestros helados para estos días de calor. Espero que te guste el video. Si crees que este video le puede servir a alguien, te invito a que lo compartas y te suscribas al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!